ojos. Observamos nuestra postura. Tratamos de evitar desplomarnos el ladrillo, tratando de encontrar la gravedad, crecer hacia arriba. Observando esos movimientos imperceptibles, fáciles que hacemos para sostener la actitud, para respirar, sin frustrarnos si los pensamientos vienen, los observamos, agradecemos y los dejamos ir, sin detenernos en ninguno en especial, así es uno. Llevamos nuestra atención también hacia el tercero. Como si miráramos desde adentro de las cejas con los ojos cerrados. Sintiendo su vibración en nuestro cuerpo, en nuestra mente, como un masaje. Repetimos tres veces el mantra. Inhalamos. Sacarle el peso a las rodillas. La cabeza no cuelga, miramos un punto en adelante.
la cola atrás y arriba. Con las rodillas todavía flexionadas, vamos a darle bien arriba. Las rodillas quieren tocar el pecho, bien arriba de los talones, bien arriba del metatarso. Panza que toca tierra, cola al cielo. Me empujo más con las manos, me meto más en las caderas, el peso, en las piernas. Me miro el ombligo, el talón arriba del metatarso. Más arriba la cola. Empujo con los isquiones al cielo. Y de a poco voy estirando las rodillas sin bajar los talones. Estiro más la columna, más arriba la cola, más arriba los talones, violeta. Mucho más, mucho más. Más, más, más. Ahí. Alargo, alargo, alargo. Me meto bien en la cadera. Y voy a llevar el talón derecho cerca del piso sin mover la cadera. Si toco el piso bien, no importa cuándo. Levanto y voy con el otro. Presiono un poco la otra pierna. Y me meto ahí en estirar esa pierna más todavía, la que avanzo con el calor cerca del piso. Voy con una pierna y con la otra, acomodando suaves pasitos en el lugar. Pero sin trabajar los pies. Próxima vez, vuelvo con los talones bien arriba, vuelvo a estirar las piernas, miro las manos. Llevo la cola, los talones bien atrás y abajo, salto, camino, uttanasana. Manos al lado de los pies, hacia palanca, todo bien apoyado, flexiono piernas, quiero apoyar el pecho. Así que las manos están al lado de los pies, no adelante, al lado, pero todas las manos apuntan hacia adelante. Mi cuesta, flexiono más las piernas. Abdomen apoyado, columna estirada, alargo mi columna, alargo, 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 busco. Ir estirando las piernas de a poco, sin despegar abdomen y piernas. Manos a caderas, tiro de ellas, beso metatarsos, genero bien la lumbar. Abdomen sigue pegado a las piernas. Más peso metatarsos, los talones salen un poquitito hacia afuera, genero el arco de los pies. Los talones bien apoyados, hacia afuera, no hacia arriba. Y voy a levantar los dedos de los pies del piso y presionar con el metatarso. Firme ahí, enraizando bien, abro los dedos, estiro los dedos y los vuelvo a apoyar. Y después empiezo a levantar la columna paralela al piso primero. Genero bien ese arco en la columna, más abajo. Estiro la columna, doy más, más, abrir el pecho. No es levantar, es estirar, más abajo la columna. Sigo llevando el peso en los metatarsos. Alargo y estiro. Estiro brazos al frente con las palmas al cielo. Roto los hombros bien lejos de las orejas. Sigo rotando, sigo la mirada, sigue al piso sin volver la cabeza. Y suavemente, empujando con los pies bien desde la cadera, subo. Salgo en el pecho, estiro piernas, cierro los ojos, siento contacto de los pulgares con el esternón. Codos apuntan hacia el suelo, relajando los hombros. Codos quieren tocar las costillas, no apuntan hacia afuera, ¿no? Empujo con los pies. Crezco, abdomen bien adentro, quiere tocar el ombligo de la columna, peso a talones. Quiero restarle peso a mis pies, recuerdo que mi cuerpo tiende a soltar hacia el piso y quiero ir en contra de la gravedad. Levanto los dedos de los pies, los abro bien y los vuelvo a apoyar. Abro los ojos, miro un punto fijo, brazos acostados al cuerpo. Arriba o baja tásana y voy a bajar paralelo al piso con la columna y los brazos. Bien, con las manos, como hicimos recién, metemos bien en las caderas, si es necesario, flexionamos un poquito rodillas, peso a metatarsos. Seguimos bajando hasta uttanasana. Manos al lado de los pies. Empujo con las manos, miro al frente, pierna derecha atrás, lejos. Firme ahí, no me desplomo, abro el pecho, miro un punto adelante, siempre voy a la cabeza, apoyo rodilla de atrás. Incorporo columna, arriba brazos, estiro el empeine de atrás y presiono con el empeine. Casi que quiero que la rodilla se despegue del suelo, pero no se despega. Es la intención de no llevar el peso ahí. Más peso también al pie adelante que empuja. Ubiza el ombligo, sostengo ahí, quiero que el glúteo izquierdo se acerque al talón, pero sin dejar la cadera derecha. No la dejo atrás, avanzo con toda la columna, avanzo con la rodilla sobre el pie. No la columna sigue como si fuera tadasana.
columna lore, sostengo, presiono más con el empeine atrás. Manos al lado del pie, pierna atrás, a donde va. Con la pierna de atrás, me miro el ombligo, cojo las manos. Voy a ir con la pierna derecha arriba. Pie, rodilla derecha al pecho. Me quedo ahí, hombro sobre manos. Pie adelante entre las manos. Acomodo bien ahí, arriba el torso. Sostengo ahí. Puedo subir primero el torso y después los brazos. Hombros lejos de orejas. Más cubierta el ombligo, más cadera derecha hacia atrás, izquierda hacia adelante. Rodilla derecha, empuja hacia la derecha. No achico el paso, donde estaba bien. Si achico, no me va a salir el resto. Lore, empuja con la rodilla derecha hacia la derecha. Mucho más, más, más. Cadera derecha bien atrás, sostengo quietud, respiro, activo bandas. Observo las mis sensaciones y trato de seguir con este efecto de no llevar el peso hacia el piso. Quiero trabajar en contra de la gravedad, crezco con cada músculo, cada tensión. Solamente bajo las manos al lado del pie y voy con el pie izquierdo adelante, a Uttanasana. Respiración larga y profunda, larga. Flexiono un poquito rodillas para subir a Uttanasana, si no las tenía ya flexionadas. Estiro piernas, saludo el pecho, brazos al costado del cuerpo. Arriba Urdhva Hastasana, bajo paralelo al piso con la columna y los brazos. Tiro los brazos hacia adelante, bien estirados los brazos violes. Tira brazos, mirate al piso, no mires la ventana. El cuello, la columna, más abajo y van a la columna, retomando los hombros. Flexiona rodillas, logra y saca cola. Baja más el torso, palmas al cielo. Me quedo ahí. Imagino que alguien tira de mis manos hacia adelante y otra persona de las caderas hacia atrás. Más peso metatarso, kata. Sigo bajando, manos al lado de los pies. Ombligo adentro, abdomen apoyado, pecho apoyado, alargo la columna, trabajo en juntar rodillas. Empujo las manos, miro al frente, pie izquierdo atrás. Apoyo rodilla, estiro empeine, incorporo columna y brazos. Glúteo, quiero ir al talón, estiro empeine. Presiono con ese empeine, casi que quiero despegar esa rodilla. Siento esa energía en esa pierna, roto más los hombros, más pubis al ombligo y el glúteo avanza el talón. Pero la izquierda también, no me miro de la cadera izquierda. Rodilla derecha, empuja hacia la derecha, lore. Más. Esa es la izquierda, la derecha. Hacia acá. Más atrás la columna, lore, shani. Más pubis al ombligo, sostengo ahí. Me conecto con la lentitud. Abajo, con mi mente me pide desarmar, disfruto cada respiración. Mano al lado del pie, pierna derecha atrás en adunta. Con la arriba y atrás, trabajo, separación, pero los talones un poquitito, que las rodillas apunten al segundo dedo del pie, puedo flexionarlas un poco y voy a ir con el pie derecho adelante de las manos. Una vez que me acomodé, levanto el torso, levanto los brazos, en Virabhadrasana 1. Sostengo ahí el quietud, habito la postura, trato que las palmas estén hacia arriba, los codos hacia abajo. Sentir como el brazo rota y encaja en el hombro. Sostengo quietud, la rodilla derecha empuja todo el tiempo hacia la derecha. Más cubierta el ombligo, arriba las caderas, Belén. Más cadera derecha hacia atrás, sostengo, respiro largo, profundo, habito la postura de guerrero. Manos al lado del pie, pie izquierdo adelante, a Uttanasana. Respiración larga, profunda, siempre las rodillas sobre los talones. Utkatasana, bajo cola, subo desde la cadera, trato de juntar rodillas, estiro piernas, saludo el pecho, observo la respiración. Vamos a dar un poquito más de velocidad, brazos al costado del cuerpo, arriba, Urdhva Hastasana, Utkatasana, me pego en Uttanasana, respiración larga y profunda, Ardha Uttanasana, pierna derecha atrás,
apoyo rodilla, arriba el torso, arriba los brazos, manos al lado del pie, pierna atrás, aumenta. Larga la respiración, pierna izquierda arriba, pie adelante entre las manos, pirama atrás, ana uno. Firme ahí, manos al lado del pie, pierna derecha adelante, uttanasana. Larga la respiración, ukatasana. Estiro pierna, saludo, brazos al costado del cuerpo, arriba, curva, hastasana. Ukatasana, meteo, uttanasana. Larga y profunda, Ardha Uttanasana, pierna izquierda atrás, apoyo rodilla, incorporo columna, incorporo brazos, estiro el peine, presiono con el peine, manos al piso, pierna atrás, Adho Mukha, respiración larga y profunda, acomodo y derecha arriba, y pie adelante, paso con la rodilla del pecho, después apoyo el pie, mano al plomar y arriba, mira atrás, ana uno, acomodo la columna, manos al lado del pie, y adelante en Uttanasana, respiración larga y profunda, Ukatasana, estiro piernas, saludo, observo, extiendo la respiración, empujo con los pies, cubis al ombligo, brazos al costado del cuerpo, arriba, Urdhva Hastasana, Ukatasana, me pego en Uttanasana, respiración larga y profunda, genero largo de los pies, manos al lado de los pies, flexionar rodillas, gloria hasta que se te apoyes en tus piernas. Manos al lado de los pies, no adelante. Ardha Uttanasana, alargo la columna, salto uno atrás a tabla, rodillas juntas. Sostengo ahí, pubis al ombligo, cari. Mete eso, relleno el centro de homóplato, roto codos. Chaturanga o media chaturanga, sostengo, no me levanto, junto los codos, más pubis al ombligo, me cuesta apoyar rodillas, me levanto, me quedo ahí sufriendo. Urdhva Mukha. Adho Sin desalinear cadera, sin pegar patada, pierna derecha arriba. Pero
rodilla al pecho, sigo mirándome ombligo, la rodilla al pecho, no redondeo, no estoy con los hombros sobre las manos todavía, estoy en la domuca, Lorena y Luciana, por arriba y atrás, me meto en las caderas, miro las manos, hombros sobre manos, redondeo bien esa zona de arriba de los homóplatos para que no se corte el hueco, más rodilla al pecho, más empeine estirado. Trata de alargar tu columna de dedo. Estoy en tabla, pero con la rodilla al pecho. Tiende las manos. Arriba la cabeza. Acomodo bien ahí. La mano izquierda ya en el piso, el brazo derecho va al cielo. Apoyo el lateral externo del pie atrás y voy a Vajrasana. Puedo quedarme a mitad de camino. Apoyar el pie en la mitad del mat. Trato de seguir rellenando el centro de homóplatos. Empujar con la mano hacia adelante y hacia el piso. No se desplomen esas caderas. El que se siente cómodo y estable, levanta la pierna derecha estirada. Puede llevar el pie a la parte interna de la pierna izquierda, como si fuera el árbol. O con la mano buscar agarrarse la rodilla y abrir la cadera. Vuelvo a tabla. Chaturanga, chaturanga, urunga, anga. Con bien pegado, rodilla izquierda al cielo. Bien, bien. Vamos. El peso sigue la pierna derecha. Puedo flexionarlo un poquito para que no cueste tanto. Trato de no llevar más peso a un brazo que a otro. Trato de seguir alineando esas caderas, dedos bien abiertos. Mover nada más que la pierna, llevo la rodilla al pecho, sigo sacando cola, eso, más empeine estirado, más rodilla al pecho, hombros sobre manos, alargo la columna como si hiciera tabla, alargo, 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 eso, alargo, velo, alargo, alargo, eso. Más rodilla al pecho, más empeine estirado, como se caiga ese pie, arriba la cabeza violenta, frente a la rodilla, pierde las manos. Me acomodo ahí, mano derecha en el piso, brazo izquierdo al cielo, apoyo lateral de afuera del pie, voy a Vajrasana. La mano va un poquito más adelante que el hombro para que me empuje hacia adelante y hacia el piso. Trato de activar mucho oblicuo, de alargar también la parte lateral derecha de la columna, rechazo el piso. Puedo levantar la pierna izquierda, estirada, llevar el pie a la parte interna, trato de seguir metiendo un poquito el pecho para rellenar ese centro que no se forme en el brazo, un hueco, vuelvo a tabla. Chaturanga, media chaturanga, urunga munga, amunga. Todo bien cerquita. Queda respiraciones, flexiona un poco de yashkari. Peso a las piernas de arena, flexionar rodillas, sacar cola. Dedos bien abiertos. Eso no son manos de adulto. Estás acariciando el piso, hay que presionarlo. Te falta mirar, siento. Cuido el cuello, presionar con él. Presiona con los dedos, no me dejes levantar, no me dejes levantar. Esa. Tiro de ellos hacia atrás, genero el arco en los pies, de la lumbar. Y lo que está
pasado. Ardha Uttanasana, largo, salto camino. Se me separan las rodillas, busco separar también los talones. Voy en tabla. Hombro sobre mano. Chaturanga, medio chaturanga. Uno muspa. Adho. Sin desalinear cadera, pierna derecha arriba. Tiro el empeine. Meto bien en esa cadera. Miro las manos. Hombro sobre mano. Rodilla, pecho. Pierde las manos. O pasa la pata de ave. Si es mejor. Mano derecha queda en el piso. Ahora sí, todo pata de ave. Brazo izquierdo al cielo. Apoyo el talón detrás. Ahora en la parte interna del pie. Apoyo toda la planta del pie detrás. Trato de llevarme más peso al lateral izquierdo del pie. Generar el arco. La mirada va hacia el cielo. La rodilla derecha empuja hacia la derecha. Hacia la derecha camina la rodilla. Más, más, más. La mirada al cielo. Y sin necesidad de tirar la pierna, subo a vino o trazo a dos. Puedo agarrar mis caderas para alinearlas. Tal vez necesite llevar el pie un poquito más hacia la izquierda y alinear talón con arco o talón con dedo. Pero no siempre conviene. Observo ahí, le llevo más peso al lateral izquierdo. Me meto también en esa cadera izquierda. Siento como el cuádriceps se mete hacia arriba, de manera ascendente. Saco el talón un poquito de atrás, hacia atrás. La rodilla derecha empuja hacia la derecha. Todo el tiempo. No solo cuando lo digo, todo el tiempo. Cada detalle. Mira de dos pies, guerreras, la mano de adelante, relajo los hombros. Voy a avanzar sin mover desde la cintura hacia abajo, bien hacia adelante, como si con la mano quisiera tocar la ventana. Me meto bien en esa cadera, la rodilla derecha sigue empujando hacia la derecha, que no se me caiga. No es hacia el piso, es hacia la ventana, más lejos, ¿sí? Que el hombro izquierdo baje. Y voy a apoyar el codo derecho en la rodilla derecha. Codo en la rodilla. Derecha sigue empujando hacia la derecha todo el tiempo, Lorena, hacia la derecha de la rodilla, brazo izquierdo, movimiento de Urbanasana en el brazo, ayudando a alejar ese hombro de la oreja, no gira el torso, es el brazo nada más, la rodilla derecha, el pie tiene que estar siempre alineado, la rodilla sobre el talón. Ahora voy a ir con la mano izquierda al sacro. Quiero pasarla ahora por abajo de la pierna para que se agarre con la mano derecha. Se agarra las manos, enlazo los dedos, no en la cola, sino en la cintura. Me desarmo, me desalineo para agarrarme y después por abajo. A veces avanzo con el torso y después quiero llevar el torso hacia atrás. Y ahora voy a ir con el pie izquierdo al lado derecho sin desarmar el agarre. Eso, mucho abdomen, mucho calma, mucha respiración. Apoyo bien los talones, separo los pies adelante y cadera, yo me lo diré llevar el pie izquierdo adelante. Me paro como si fuera el tenazo, nada más adelante vamos a ir ahora, que sea de pasito, no importa. Bien apoyado con dos talones, con dos pies. Y empiezo a alinear las caderas. Sentir la torsión. Siempre se agarra el cosito. Los que necesitan me déjenlo cerca. Voy a llevar el peso a la pierna izquierda, levantar el talón derecho. Si puedo, busco que la mano de abajo agarre la muñeca de arriba para estirar ese brazo. Si no, como llego, llego. Solo si puedo. Y ahora pruebo pararme. O pruebo por lo menos despegar un milímetro el pie derecho al piso y lo vuelvo a apoyar. Empujo con la rodilla derecha al cielo y lo vuelvo a apoyar. Tratá de que no sea por la cola de hoy, que sea por la cintura. La cola es mucho más grande, la cintura no va a estar lejos. No entiendo cómo está. Está bien así, ¿no? Eso. Una vez que subí, trato de bajar esa cadera derecha
De llevar el cerro derecho hacia atrás. Si no me animo a subir, no quiero trabajar en la torsión. Si ya me siento cómodo y estable, puedo estirar esa pierna derecha. Y después, siguiendo esa mano al agarre, bajo el pie derecho del piso, me agarro los codos, descanso con las rodillas flexionadas, apoyando abdomen, peso en los brazos, cuelgo cabeza, pero no cuelgo los hombros. Los talones siempre cubriendo hacia afuera. Trato que las rodillas se escriben hacia afuera también, para que el cuádriceps. Punto pies, manos al lado de los pies, Ardha Uttanasana. Salto, camino atrás a tabla. Chaturanga, media chaturanga. Una muca, a dos. Pierna, izquierda arriba. Sigue esa línea de cadera, lo viene en el terreno. Me meto, bien ahí. Luego se puede levantarlo un poquito más. Sutil, tal vez. Estiro un peine, siento como si presionara pierna con pierna, como si hiciera agarrar una hoja de papel. Me meto más ahí. Hombros sobre manos. Al lado de la columna, pubis al ombligo como en tabla, rodilla al pecho. Me quedo ahí, el peine estirado, rechazo más con los brazos, toco más los codos y entre las manos. Pata al lado. Acomodo ahí. Apoyo el pie de atrás. Mano izquierda queda en el piso, brazo derecho al cielo. Le llevo peso al lateral de afuera, del lateral derecho del pie. Presiono con esa zona. Genero el arco. Trato de girar por completo. Cada vez cierro costillas. Y voy a virar la Virabhadrasana 2. Puedo agarrar mis caderas. Es cierto que me cuesta alinearlas para trabajar mejor. Vamos a dar el pie de adelante. Y después vuelvo a estirar los brazos. Más peso todavía lateral derecho del pie. Genero el arco del pie. La rodilla izquierda, empujo hacia la izquierda. Más, más, eso. Me meto en esa cadera derecha también. Pubis al ombligo, cierro costillas. Relajo hombros. Sin modificar de la cadera hacia abajo, avanzo hacia adelante como si quisiera apoyar el torso lateral en la pierna. Me meto bien en esa cadera. La rodilla izquierda sigue empujando hacia la izquierda, sin llevarme el resto del cuerpo. Apoyo el codo. Brazo derecho al costado del cuerpo como en Tadasana. Después movimiento de Urbanastasana sin llevarme el cuerpo. Ubico bien el hombro del centro. Eso, roto. La rodilla sigue empujando hacia la izquierda. Voy con la mano derecha atrás hacia el sacro. Sigo bajando para buscar agarrar la mano izquierda por abajo. Puedo desarmarme para buscar el agarre. Y después trato de alinearme, de llevar el torso hacia atrás. Más atrás y bala, más atrás el torso, más, abro el pecho, más atrás Luciana, la rodilla, tanto vamos hacia allá, bien hacia acá, mira la rodilla, eso. Y voy a ir con el pie derecho al lado izquierdo. Cuando llegué, con un lado del otro, la ancha de las caderas un poco más, medio, me meto en la dirección. Trato de que las caderas se estén alineadas y después busco levantar el talón izquierdo, llevar el peso a esa pierna derecha que sale y tira al suelo. Empuja. Uso bandas o llaves, también puedo hacer un poquito de trampa y empujar con la rodilla izquierda para subir. Pruebo al menos despegar un milímetro los dedos del pie. Hacer esto. Despegar todo, vamos. Arriba, arriba, arriba. Puro apoyar. Eso, fuego. Para entender de dónde saco la fuerza. Y puedo probarme, ir hacia arriba y luego bajar, no pasa nada. Eso, un poquito más. El que puede ya sabe que puede probar estirar la pierna, la idea es bajar la cara izquierda, llevar el hombro izquierdo hacia atrás. Y después despacito, apoyo el izquierdo, suelto el agarre. Separo los dedos de los pies hacia afuera, bajo con la cola y hago una rana. Codos empujan las rodillas. Pies al ancho casi del mat. Dedos hacia afuera. Trato que el codo esté en la puntita de la rodilla.
no en la tibia. Fíjate, Luciano, más arriba. Más que es. Ahí si podés también. Tratar de llevar el codo, la pelita de la rodilla. Cuesta, la sensación que nos caemos. Cerrar los ojos. Habito la postura. Trato de que la columna esté cada vez más alargada y que el peso esté en los talones. Que el puño vaya hacia adelante, los hombros hacia atrás, para que cada vez la columna esté más perpendicular al piso. Suavemente abro los ojos, levanto los talones, los codos siempre empujando las rodillas. Y voy a levantar un poquito la cola y bajar el torso, siempre generando la lumbar. Más arriba los talones, Luciano, más arriba la cola, acá es más abajo la cola. Trato de estirar la columna, más arriba la cola, Luciano, más ahí, alargo la columna, no tanto. Estiro brazos al frente, más arriba talones. Sostengo, sostengo, me meto en las caderas y armo el cuerpo, casa. Que me salga, si ya voy avanzando, trato de hacer la opción más avanzada, llevando bien las axilas y buscar estirar piernas. Si logro ya levantar los pies, estiro los empeines. Trato de trasladar el peso. Estirar brazos, ¿verdad? ¿Cómo? Estirar brazos, ¿verdad? Sí. Cuando ya voy avanzando, rodillas más axilas. Porque ya te vi que te sale bien, rodillas tienen subidas las axilas y bueno, ir estirando, la cola sube, bien arriba la cola, bien arriba, más, eso. Y buscar, empezar a estirar los brazos tampoco. No le dije la principiante, ¿dónde van los codos? ¿En los codos? En los codos, si podés poner el ladrillo bajo los pies. Primero tendrías que estar bajo los pies. Más juntos. Y la cola arriba, sí, la cola arriba, arriba, eso. Aprender primero. Apoyo la cola en el piso, empada con asana, plantas juntas, estiro pies, estiro columna, aflojo piernas. Las revoleo como una mariposa, ahora aleteo. Cierro los ojos, estiro columna, abro el pecho. Más rápido, más rápido. Como si quisiera que con la velocidad las rodillas se den el piso. Si hay dolor lumbar, no las muevo.
hacia nosotros, vamos dos pasos lejos de la cola, dedos al revés, al revés, al revés de los dedos, hacia vos. Y arriba todo el cuerpo, estira un peine. Más arriba de la cola, más estira un peine, más activo glúteos. Si llevo la cabeza hacia atrás, no la desplomo, alargo sin rifar. Puedo dejar la pera en el pecho, yo lo sugiero. Pero cada uno sabe hasta dónde puede ir con su cervical, que es muy delicada, conciencia de eso. Apoyo cola, rodillas al pecho, las abrazo, frente a rodillas en descanso. Y cuerpo de columna, rodillas y pies bien juntos. Y voy a ir con el codo izquierdo a la rodilla. Y hago torsión. Ombligo bien adentro, rodillas no se despegan. Hay un velcro entre las rodillas que no deja que se despegue. Apoyo mano izquierda del piso, mano derecha al lado. Flexiono codos y levanto la cola. El que puede va a levantar los pies. Pero busco brazos de chaturanga. El hombro derecho tiene que bajar. Recuerdo, la cintura hacia abajo tiene que ser los chaturanga. Tengo que apoyar el codo, tengo que flexionarlo. Tengo que flexionar el codo derecho, no me olvido, codo derecho. Los dos, brazos en el chaturanga. No importa levantar los pies, trato de levantar la cola, o por lo menos empezar a ver cómo puedo flexionar los codos. Vuelvo y al otro lado. Primero la torsión, una o dos respiraciones. No importa hacer la postura completa, ¿cómo sale? Me queda una torsión. Y ahí hago, mano derecha, una al lado de la otra. Abajo. La idea es que el codo flexiona hacia atrás y quede bien pegado al torso, que no se me abra. No quiero apoyar la cresta en el codo izquierdo, es otra versión. El codo está en el aire. Un hombro.
Y el izquierdo adelante, un paso corto. Llego bien a los pies con la cola y desde allí levanto cola al cielo. Algo que me gusta, cola al cielo. Pegando los rodillos, cola al cielo. ¿Qué habría como yo ahí? Metatarsos. Apoyo metatarsos, abro bien los dedos de las manos. El dedo índice o el medio apuntan hacia adelante. Los dedos también de las pies están separados. Priorizo que la espalda esté recta. Punto más atrás, la cola ahí, bien. Y acá trato de evitar la postura, fijándome que la espalda es la prioridad. Las rodillas las puedo flexionar, los talones los puedo levantar al piso, porque vamos a priorizar si tiene la espalda, la columna. La cabeza es parte de la columna. Pueden mirar hacia el ombligo, o un poquito más hacia adentro, pero no solo. Bien, de ahí voy a venir a la tabla, hacia adelante, perdón, con los hombros sobre las manos. Bajo rodillas, bajo hombros, flexionando bien cerca del tronco a los hombros. Bajo cola. Bajo a abajo, flexiono todo el cuerpo. Y me levanto sobre las manos, estirando las rodillas. Todo bien, sacar el cuerpo, perdón. Bien.
las rodillas dobladas y la cola en los dedos, descansando con mi cuerpo. Me tiro de ahí. Subo el torso, subo la cola, llego a cuatro apoyos, manos bajo los hombros, rodillas bajo las caderas, apoyo metatarsos. Apoyo metatarsos. Ahora llevo la cola hacia los talones y levanto la cola como si me tiraran de la cola de un hilito de los isquiones hacia arriba. Miro las manos, doblo las rodillas y salto o camino hacia adelante. Doblo las rodillas. Penitas. Doblo rodillas y cadera, levanto brazos hacia arriba, estiro rodillas y bajo brazos. Paso el peso a la pierna derecha, levanto la pierna izquierda, doblada la rodilla, doblada la rodilla, doblado el tobillo. Hacia adelante. Con la mano izquierda me tomo la pierna izquierda y coloco el pie sobre la parte interna de la pierna de base. Puede ser abajo de la rodilla o arriba de la rodilla, no en la rodilla. El que puede, las manos en saludo sobre el pecho. La que puede, inhalando, levanta las manos hacia el cielo. Suavemente bajo brazos, bajo rodilla, bajo pie. Y sin terminar de apoyar, si pueden llevar la pierna esa izquierda hacia atrás, el torso hacia adelante, la pierna en el aire hacia atrás y el torso hacia adelante. Los brazos pueden ir atrás, los hombros bajos, lejos de las orejas. Suavemente apoyo la pierna izquierda en el suelo y atrás. Y los brazos hacia arriba y hacia adelante. La pierna de adelante está doblada. La mirada heroica del guerrero. Bajo torso y bajo la mano izquierda hacia el suelo. Sí, ella sí. No lo sabe usted del otro lado, es otra cosa. Levanto brazo izquierdo, dejo apoyada la mano derecha y levanto brazo izquierdo. Apoyo el lateral del pie que tiene atrás y hago una tabla lateral. Y ahora si de a poquito empiezo
abrir esa cadera, a flexionar esa pierna y a querer llevar ese pie atrás, al piso, para hacer un medio vuelta. Entonces, hay que ser muy
siento que muestro. Sí. Pero nada, jugar un poco con eso. No termina por otra, ahora vamos a jugar. No, ah. Ya no sabemos qué dejar. No, que todavía falta la media hora. Los ajustes me da como más cosas. Y bueno, por eso Paula va a venir a hacer las asistencias. O sea, la idea es una conmigo o una con Paula, cualquiera. Sí, yo pero si pueden venir a 7, ¿me entienden? O sea, mientras haya lugar, que no haya nadie reservado, porque la idea es que no haya también mucha gente desistiendo porque les molesta la vista. Ah, podemos venir más de. Sí, ven a los que quieran. Si estás a jugar, a asistir, a ayudar, sí, pero fijar acá. Vamos a ver torsión en Nicolás. A ver, que lo escuchamos. No, está aquí. Empañamos un poco ahí. Sí, ahora empieza toda la humedad, del frío, de la respiración. Bueno, yo una sola cosa. ¿Cómo es increíble que hay? Por ejemplo, que me pasa a mí, creo que le pasa a todas, cada uno. ¿Cómo hay cosas que a uno le salen y decís, no sé si viene a mal, pero llegaste, salen y decís, y el de al lado pensaría, la otra perfecta, esta no lo está haciendo? O sea, ¿cómo logras que alguna vez un, y que todos no? No, pero no hay postura perfecta, no, lo que digo es por el, a mí el cierre de agarrarme así, viene mal, pero lo hago perfecto. No, no sé qué, agarré desde la primera reunión, pero ahora a lo mejor tengo que torcerme y ya lo veré ejecutarme corriendo, porque nunca jamás en qué hombro. Ese agarre no hay que hacerlo si no llegas a juntar los hombros. Hoy se los hice hacer porque quizás es eso distinto de avanzar con el pie, que se agarren como pueda. Sí. Pero la realidad es que no hay necesidad de hacer ese agarre si todavía no llegas en línea a los hombros. Sí, no, no es de porque ya se van avanzando un poco y yo sé que hasta dónde pueden ir. ¿Sí? Entonces, torsión en triconásana, lo que tiene a veces es que, por ejemplo, estamos en triconásana y queremos ir ahí a la torsión. ¿No? Y ahí no está que no la mira, ni hablar de hacer esto, ¿no? Pero, entonces por eso les hago, en general, cuando armamos un triconásana, les hago cerrar esta pierna hasta que se alinee la cadera. Y ahí van a haber posturas que son mucho más abiertas, ¿no? Depende de la flexibilidad de cada uno o del librito de cada uno también, pero la idea es alinear las caderas, ¿no? Entonces, venga ahí. Porque si haces esto, no puedes hacer el cuadro, si tenés la línea de fuerza y no puedes empujar con el pie. ¿Sí? Ahora
¿Vamos en torsión? No, no pasa nada porque ven ahí. ¿Sí? Entonces ahí que saque más la cola. Saca más. ¿Vieron ahí? Sí. ¿Cómo cambió? Listo. Este es uno. Entonces yo con lo mismo. Bueno, esta vez pongo este hombre y le traigo este y tengo la cabeza para que no se desplome. Entonces solo el otro lado, hacemos una cosa más. Lo mismo con el cinto. Al revés. Brazo arriba. Saquemos la cola. Eso. ¿Sí? ¿El brazo está bien así como que se vaya? Sí, porque acá le estoy abriendo el pecho. Ah. La postura es con el brazo alineado, pero yo ahora le estoy abriendo el pecho. Y esta es como que vos tirás así y, el tronco se gira más. Claro. ¿Sí? Y ahora la versión. Valoramos los dos brazos. La versión con el columpio. Ponemos el pie bien ahí atrás, ese pie adelante, esto viene en las crestas, me agarro del pie o del ladrillo y me agarro de la luz. El que está conmigo me ayuda, mira acá, hay que estirar los dos laterales, pero acá tendemos a hacer esto. Entonces, estirar también eso. ¿Sí? Ponemos, es bueno ponerse a tres, porque uno agarra la cadera, es muy complejo, porque la agarras del torso y se te comprima la cadera. Entonces está bueno a tres, si, no sé si alcanza, si no alguno de dos, ¿sí? Que te lo hago. Te hagan alguno de dos. Primero. Ah, no, justo tres. Porque ya no. Thank you.
Siendo conscientes que estamos acostados en nuestro mato, recibiendo